tres escandalones. Una, dos y tres. Se bailan después escandalones. Ay, che, recuperé la voz. ¿Se te ve? ¿Se te suena? Recuperé la voz, porque estuve muy mal. Ese timbre. Muy mal de la voz. Escandalón postrado. Inicial. La confesión de Benito Fernández. ¿Qué pasó? Benito, bueno, Benito Fernández, sí, después de todo lo que se dijo, de sus internaciones, del cierre de su local, los despidos, le dio una exclusiva a la revista Viva. Viva. Ayer en el diario Clarín. Ay, qué bueno. Y habló de todo y confirmó que estuvo internado en una clínica psiquiátrica. Lo cual, había tantas versiones, pero él había siempre dicho entre dientes. Vamos a ver aquí la captura de la revista. Benito Fernández, tengo un gran poder de resiliencia, es el título que publicó ayer la revista Viva, una nota donde él por primera vez habló a fondo, justamente. Hay una foto de la nota, justamente, que se le hizo aquí, entre sus percheros, mira, aquí con sus manequins, en su local, en su mesón. Sí. Vamos a recordar, justamente hablando de la mesón, antes de tener acceso a los párrafos que él comentó, es una nota gráfica, por supuesto, no es una nota de video ni de audio. Cuando nosotros lo encontramos, ¿se acuerdan? ¿Te acordás? Sí, claro. Señor Gro. Vale. Exclusivo. Wally, en el día del cumpleaños de Gro, vamos a recordar esto. Benito Horarios, ese día que lo fuimos a buscar, el día que él volvió, claro, por primera vez a su local, a su taller. Es la primera imagen que se vio de Benito cuando volvió después de una larga ausencia y de muchas polémicas, sobre todo referidas al maltrato a empleados, despidos, y cosas que trajeron como consecuencia el achicamiento de su empresa y su estado de salud, que evidentemente, y ahora vamos a comprobar cuando veamos las declaraciones, estuvo complicado, sobre todo a nivel psiquiátrico, porque en definitiva él tuvo una internación psiquiátrica nada más y nada menos que en la clínica Abril, célebre por justamente la internación de tantos famosos. Vamos a ver esa mini nota que nos daba, ¿no es cierto? No decía mucho. A ver. A ver. ¿Cómo estás? Estoy bien, trabajando, estoy bien. ¿Cómo atravesaste estos días mediáticos? ¿También tuviste un problema de salud? Sí, no, descansando, eso es lo que me recomendaron los médicos. Bien, todo bien. ¿Te tenés que hacer chequeos? Sí, obvio. ¿Cómo viste toda la situación comercial? Todo bien. Se retira. Bueno, se retira Benito, por lo menos no pudo decir que estaba bien de salud, que estaba con chequeos. No pudimos hablar de los problemas comerciales. ¿Y lo viste en exclusiva para Socios del Espectáculo? Perfecto. Lo viste en exclusiva en Socios del Espectáculo. Esa fue su primera aparición pública. Sí. Lo viste acá. Ahora le ponemos al escalón la confesión de Benito Fernández porque le da una nota ayer a la revista Viva y dice esto. El diseñador de moda, así se encabeza esta nota periodística, sufrió un pico de estrés y tuvo que ser internado. Hoy dice sentirse angustiado, reseteado y más liviano. Cuenta con muchos proyectos, pretaporté, streaming, viajes de familia y negocios familiares. Barajar y dar de nuevo. Este conocido juego de palabras tranquilamente puede definir el momento que atraviesa, escribió justamente Carla Rodríguez para Viva, Benito Fernández en estos días, uno de los diseñadores más famosos de la Argentina, el favorito de Máxima de Holanda, el que trabajó en la tele, el que hizo miles de desfiles y el que viajó por el mundo llevando su moda. Empieza así. Cuando dice que está reseteado, según él mismo, sentado en su mesón, en la Finur Casi Las Heras, luciendo un saco cancherísimo de Flor Bari y unas zapatillas neón de su propia cápsula. Dice entonces, aquí empieza la confesión. Tenía un gran problema de estrés, angustia y depresión. Tiré lo que pude con todo eso, hasta que no pude más. Un día me desmayé y me caí. Bueno, ese fue el momento de quiebre total, relata Benito Beni, como todos lo llaman. Y sigo, aquí. Estuve unos días en el Otamendi y luego mi psiquiatra me recomendó internarme en Abril. Clínica de salud mental donde estuvo internado Chano de Tan Biónica, por ejemplo, o hace menos tiempo el propio Pocho Lavezzi. Claro. Y ahí empecé de nuevo, sin usar celular, sin manejar plata, sin ver gente. Me levantaba todos los días sin angustia, jugaba al ping-pong o al truco. Así limpié mi cabeza, hasta armamos un grupo divino con muchos de los chicos que están ahí internados. Yo tenía miedo de que fuera una situación hostil, pero resultó todo lo contrario. Sigo en contacto con muchos de ellos. La verdad es que yo venía sin ganas.
todo me costaba. Estar para adentro me llevó a hacer un cambio muy grande. Volví a disfrutar de mi nieto Fermín, que es el amor de mi vida, y lo que más me importa, volví a disfrutar de mis amigos y de mi trabajo. Y sigo. ¿Qué miedos tuviste? Con lo prejuiciosos que somos los argentinos con la gente que se interna en una clínica de salud mental, pensé que me iban a caer los encargos para vestidos de 15 o 20 de novia, que se me iban a caer, que no me iban a contratar más. Y fue al revés, yo atravesé varios momentos bisagra en mi carrera. En el 2001 me fundí. Le hice un vestido a Natalia Lobo para un Martín Fierro que fue un escándalo y todo eso se transformó. Revierto y crezco. ¿Te acordás? Sí. Eso me pasa ahora. ¿No te molestó la mediatización de tu caso? Es algo lógico, obviamente, que algunas cosas que se dicen te duelen, pero la prensa en general se portó súper bien. Me pareció hasta importante, te diría, poner sobre la mesa el tema de las enfermedades mentales, que se sepa que estar medicado para estar bien no tiene que estar mal visto. Después de la pandemia quedó algo raro. El que no tiene estrés tiene un ataque de pánico, depresión o angustia. Quedaron secuelas en lo mental que nos da miedo. Hoy nos da más miedo las enfermedades mentales que las tradicionales. Esas ya sabemos que tienen cura. ¿Cómo reaccionó tu círculo íntimo? Le preguntan. La red de contención fue importante en esos momentos. No solo conmigo, sino con mis hijos. Eso fue lo que más me importaba. Ellos me importaban. Analía Mayorana, Valeria Massa, Sole Solaro, Diego Impagliazzo, Fabián Medina Flores y Charlie Ronco me apoyaron como mis amigos. Llamaban a mis hijos. Eso fue determinante. Sigo. Para que me mejore. Le dejé un bardo tremendo a Marina y Luca, a sus hijos. Yo no podía despedir a la gente con la que trabajo toda la vida y ellos se hicieron cargo. Ahora estoy más ordenado, estoy disfrutador, tomo decisiones, estuve paralizado y angustiado, hoy estoy liviano en todo sentido, desde las amistades a las cosas materiales. Quiero estar más liviano en todo. Y los colegas, les son muy queridos en la mente de la moda. Sí, es muy querido. ¿Cómo reaccionaron? Todos respondieron apoyándome. Cuando recuperé mi celular no daba abasto respondiendo mensajes de Fabiancita a Verónica de la Canal. Muchos me llamaron. Creo que tenía más de 400 mensajes de WhatsApp y de Instagram. Ni hablar. De repente eran 1000 mensajes. Bueno, lejos de escandalizarse o cancelar pedidos ante las noticias de Benito, sus clientas lo apoyaron a full. El cariño de la gente es increíble. Ninguna me pidió seña, que dejó por un vestido que no pude hacer a la vuelta. Además, no las quería defraudar con decirte que salía de la clínica una vez por semana a probar. O sea, no estuvo internado fijo, sino que salía, probaba ropa y se internaba de vuelta. El quilombo sucedía más en mi cabeza que en la realidad, explicó entonces en esta declaración fuerte, exclusiva y por primera vez fuerte, Benito Fernández. Sí, porque aparte, igual, está bueno lo de que habla el tema de la salud mental, obviamente está... Está claro todo eso. Dicho todo esto, hay un montón de gente que sigue diciendo que se quedó con la seña y todo eso. No, por un lado, se atreve a hablar de la salud mental y está bien, y el dolor que le causó a sus hijos, el tema con los empleados, pero el tema con muchas clientas que aún dicen que no han recibido. Ojalá. Igual es lo que le ha pasado a mucho empresario en nuestro país. Y ojalá que se reponga más rápido y pueda recomponerse económicamente. El tema es que en general son momentos especiales, ¿no? Si vos señás para un 15 o para un matrimonio, bueno, digamos, es una fecha especial. Claro. No es que podés postergar. Pero esta es la primera vez que él habla de su salud mental. Él dice haberse fundido en el 2001 por un vestido que le hizo Natalia Lobo. Mira, Adri, es ese. Claro. Ese es el famoso vestido de Martín. ¿Qué pasó, chicas? Porque por primera vez, porque es un estilo muy Benito Fernández, tiene este estilo, obviamente, de colores y demás. No, al revés. Los Martín Fierro, la alfombra roja, viste que siempre se espera como lo más clásico. Dice que apareció que le renació. Lo criticaron, pero estaba divina. No, porque fue la primera vez que en el Martín Fierro se había decidido elegir al mejor vestido de la noche. Habían hecho una votación y sale elegida Natalia Lobo con este vestido que era muy característico de Benito, con mucha influencia autóctona, si se quiere, muchos colores. Todo el mundo lo criticó, la misma Susana dijo que era un vestido para estar en Punta del Este, pero no para un Martín Fierro. Pero bueno, de alguna manera lo puso a él en el tapete, todo el mundo empezó a hablar de él. Y él impuso un estilo que era muy particular. Él salió adelante gracias a esto. Adri, pártame pantalla, señores, porque esta persona me expone que yo dije que se había fundido por esto. Y él dice, ¿se fundió o le fue bien? Lo dice a propósito para que yo quede expuesto. Parta pantalla, señores. Siempre. No me quedó claro a mí tampoco en el párrafo. Sí, en el párrafo está raro la nota. Es un escándalo. Me fundí. Por eso me fundí. Está raro la nota. Estoy diciendo, pero renací. Léelo. Parte. ¿Dónde está? La otra. Volvió a la palestra. Creo que la anterior. ¿Qué miedo tuviste? Dice, con los prejuiciosos que somos los argentinos, con la gente que se interna en una clínica de salud mental, pensé que se me iban a caer los encargos para vestidos de 15 o novia. Y fue al revés. Yo atravesé varios momentos bisagra. En el 2001 me fundí. Punto y coma.
Punto y coma. Le hice un vestido a Natalia Lugo para un Martín Fierro que fue un escándalo. Sí. Y todo eso transformó Revierto y Crespo. ¿Quién transformó? Revirtió con eso. Pero primero fue. Sigo sin quedarme claro. Y no quiero corregir a nadie. Pero la clínica Abril es con B corta también. Me dolió el ojo cuando leí Abril con B larga. No es el medio. Pero bueno, a mí no me queda claro cómo está escrito. Yo entiendo lo que está diciendo, es que el vestido fue polémico, lo criticaron un montón, pero sin embargo se revirtió y resurgió y estuvo. ¿Te gustó el vestido? Bien, por Benito. Me voy al próximo escalón.